estamos aquí en Cuerpos Especiales y los invitados de hoy, yo sé que han cruzado el charco especialmente para vernos a nosotros. Esto es así. Hoy nos visitan justo Fran, Lucas y Fer, o lo que es lo mismo, los argentinos Silvestre y La Naranja. ¿Cómo están? Muy bien. Segunda vez que venís a Cuerpos Especiales, primera vez que venís a este estudio. Como veis, hemos mejorado. Se nota el upgrade. Dieron un paso. Pero no hemos mejorado demasiado porque no estamos preparados para recibir cuatro invitados. Entonces, no tenemos sillas suficientes y tenemos un problema que es que todos tienen sillas buenas menos Luco. Luco está en una silla pochilla, bueno, en una silla chiquitilla. Luco se le ha dado la mala silla y el micro de juguete. No, el micro, el micro de juguete. Yo tengo micro de juguete. Ah, era así llamar. De verdad. Bueno. Cuando hay cuatro personas, hay alguien que tiene un micro que es inalámbrico, bueno, que es Fer, que tiene un micro que parece que es de juguete, que no está enchufado a ningún lado, efectivamente. No anda. Y hay alguien que estás con una silla, pues, una silla especial. Bueno. Una silla a la que le han pasado cosas. Pero el estudio se ve muy lindo, muy gracias, bonito. Gracias, eso está muy bien. Chicos, acabáis de estrenar nueva canción Escudo, en la que habéis cantado con el mallorquín Xavivo. Perdón, Xavivo. Xavivo. Lo escuchamos. Chicos, ¿cómo nace esta colaboración? ¿Dónde os conocisteis? ¿Madrid, Buenos Aires, Internet? ¿Cuál ha sido el punto de conexión? En Madrid, aquí mismo en esta ciudad, en enero de este año, ¿sí?, que fue la primera vez que venimos a tocar aquí a España. Y nos juntamos una tarde en un estudio por Malasaña. No nos conocíamos con Xavi, así que fue ahí, viste, en esas colaboraciones que uno... Nada, se juntan en el estudio a ver qué pasa. Sí. Puede pasar algo lindo, como fue lo que pasó, como no, pero bueno, viste, sucede mucho esto de juntarse en el estudio con amigos o pero músicos. Pero vosotros ya conocíais el trabajo del otro. Sí. Ah, pero eso es sí, precioso. Sí. O sea, la previa era que nos conocíamos como artistas, digamos. Yo, de hecho, nos lo habíamos cruzado todos a Xavi con Marc Seguí en un Lollapalooza de Chile. ¡Ostras! Hace un año más o menos. ¿Estaba Xavi dos ahí? Años. Estaba Xavi hoy. Yo, de hecho, lo fui a saludar, nunca le dije. Me acuerdo de Marc. Sí, estaba Marc con él. Pero fue como una breve hablada, digamos. Nos sí, conocimos. Hola, ¿qué tal, Xavi? Me gusta tu trabajo. Adiós. Exacto. Y bueno, y tuvimos ahora un segundo encuentro en Madrid. Y bueno, y toda la canción que están escuchando surgió esa tarde en el estudio. Y medio que eso fue todo, ¿viste? Como que fluyó muy bien, muy orgánicamente, muy naturalmente. Veníamos nosotros con una idea en la guitarra. Apareció Xavi, le metió toda su magia. Pero es que es muy... O sea, quiero decir, hay muchas veces que las colaboraciones de pronto las escuchas y dices, vale, está colaborando no sé quién con no sé quién, pero tiene el rollo de no sé quién. Claro, siempre hay uno como claro, que domina y la canción tiene más el estilo, pero es verdad que escuchándoos es que Escudo tiene el dos? Estilo de los dos. Sí, sí. Uh-huh. Está bueno porque es un buen crossover de estilos, ¿viste? Porque Xavi, ¿sí?, viene del mundo más urbano, ¿sí?, nosotros somos más pop, rock, y está bueno que de repente se hagan colaboraciones entre estilos, entre géneros y que no se quede cada uno como en su propia burbuja, ¿viste? Así que creo que quedó muy lindo. La última vez que vinisteis a Cuerpos, la vez anterior, nos contasteis vuestras intenciones de con quién queríais colaborar. Ahora que habéis vuelto, ¿con quién os queda colaborar o quién os gustaría que fuese vuestra próxima colaboración? Yo personalmente me gustaría con Leiva. Leiva, ¿queréis aprovechar el micrófono de Cuerpos Especiales, mirar a cámara y lanzarle un mensaje a Leiva? Está ahí, es la única cámara que ahora tenemos mismo. Es un móvil, sí, gordo. Leiva. Entonces, si queréis enviarla ahí, Leiva escucha el programa todas las mañanas, no se levanta, él lo dice siempre, sin un café y Cuerpos Especiales, lo dice siempre. Bien. Si queréis enviarle un mensaje para colaborar. Leiva, somos muy fans tuyos hace mucho rato, así que sería un placer juntarnos en un estudio acá por Madrid y hacer una canción juntos. Copate. Vienes al programa también, porque no has venido en los cuatro años que llevamos, también estaría guapísimo, quiero decir. Que mira, el mensaje de los dos. Leiva, por cierto, si quiere venir a Cuerpos Especiales también, estaríamos encantados. Cortamos esto, se lo mandamos por privado. Le gusta mucho el programa, pero no viene porque es tímido, lo sabemos, porque nos lo han contado sus colegas, nos lo ha contado Dani Martín, nos lo ha contado todo el cine, nos lo cuenta mucha gente. Oye, antes de Escudo publicasteis La Era del Dragón con Fabiana Cantilo, que en Argentina es una diosa y reina absoluta e historia del rock de allí. ¿Fue componer y cantar con una figura así? Fue una locura, la verdad que ella es parte de una generación dorada de la música argentina, ¿no? ¿Mm? Es la generación de Charlie, Spinetta, Fito Páez, bueno, Calamaro, ha tocado con todos, cantado con todos y ha tenido una carrera solista increíble allá. Y fue medio una madrina estos últimos meses porque pudimos conocerla bien, conocer todo su anecdotario infinito del rock argentino y colaborar con ella en vivo y hicimos un primer una...
una participación con ella en vivo en nuestro show en Obras el año pasado en Buenos Aires. Sí. Y ahí empezó como la semilla de la relación y culminó con este tema que nos encanta. Así que fue un sueño cumplido, la verdad. Ella siendo la figura que es, ¿os dio algún consejo? En plan, sí, chavales, sí, tener sí. cuidado con... Exacto, ese tipo de consejos. Cuidado con la droga, básicamente. Sí, hijo de... Lisa y llanamente. Bueno, es un consejo. Bueno, es un gran consejo. Es un buen consejo, sí, te voy a decir. Quiero decir, no le veo nada malo ese consejo. Claro. Chavales, cuidado que se puede perder uno en la noche. No, pero muchos nos mandó un audio muy lindo diciendo hagan esto por amor a la música, como a mensajes lindos de... Qué bonito. Alguien que está en el camino hace mucho, viste, y te llegan esos mensajes, ¿no? Qué sí. bonito es eso, que alguien que lleva tanto tiempo te vea y quiera que te acuerdes de la ilusión que hay que tener en esto. Claro, sí. Me parece que a ella también se le despertó algo de vernos a nosotros claro. en un momento que ella estuvo y después como diciendo como... Claro, que igual con el paso de los años se te van muriendo cosas, o sea, como que ya has mecanizado el venga, pues voy, concierto, claro, tal, no claro. sé qué, y luego cuando ves a gente que está comenzando con esa ilusión, tal, dices, jolín, nos dedicamos a esto porque amamos lo que hacemos. Exacto. Chicos, antes de la Era del Dragón invitasteis a cantar Demoliendo Hoteles de Charly García en vuestro concierto en el Estadio Obras de Buenos Aires. Las escuchamos. En ese concierto lo grabasteis y se convirtió en vuestro primer disco en directo. ¿Lo habéis vuelto a ver o sois de los que graba algo y luego os da como vergüenza verlo? Creo que... Yo lo vi y lo escuché muchísimo. Sí, ¿qué tal? Me gusta mucho. Lo disfruté mucho tanto tocar como volver a verlo y volver a escucharlo. Se lo pones a la gente, a tus amigos cuando van a casa en plan, ¿no? Está bueno esto que estoy escuchando ahora, ¿eh? Sí. Y de pronto, sí, sois vosotros. Oh, qué pesado. Todo el día lo muestro. No lo muestro tanto, pero yo en mi casa lo escucho. Yo soy de esos que no pueden verlo entero. No me Hablando de escucharos, vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a escuchar vuestra canción, Escudo, y ahora seguimos con la entrevista. Así que, mirad, vamos a escuchar a Silvestre y la Naranja con Xavivo, Escudo, y ahora seguimos en Cuerpos Especiales. Seguimos en Cuerpos Especiales con una de las bandas que más lo petan en Argentina y Latinoamérica entera, Silvestre y la Naranja. Bueno, al principio de la entrevista hemos mentido un poco porque no habéis venido solo a vernos a nosotros, también habéis venido a tocar. Estuvisteis la semana pasada en Barcelona, donde ya tocasteis el año pasado, y en Valencia, donde era la primera vez. ¿Qué tal han ido los conciertos? Muy lindos estuvieron. Barcelona, nuestra segunda vez, estuvo increíble. En la Sala Apolo, que es súper emblemática. Después nos fuimos a Valencia, que primera vez, es todo nuevo, un público súper con mucha respuesta. Y bueno, tenemos el próximo show el viernes en Madrid, en la Salamón. En la Salamón estáis este viernes en Madrid. Así es. ¿Qué habéis comido rico? Bueno, mucha tortilla, demasiada. ¿Mucha tortilla? Pasado sí. tortilla. Mucha tortilla. Pero habéis ido como a Barcelona, luego Valencia, que tenéis la claro, paella. Claro, Valencia comimos en Valencia. Ayer comí estos pimientos verdes que como braseados aquí en Madrid. Ah, sí, el piquillo. Buenísimos. Como padrón. Muy buenos. Y estamos tomando caña a lo loco. A caña, anda. Sí. Tampoco estáis haciendo lo malo, también os digo, o sea, que estáis haciéndolo bien. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Pero bueno, nos inspira a la gente en la calle, ¿no? Como que de repente aquí a las 10:30, 11, sale la caña. Claro. No, claro, o sea, estáis y está aceptado, está todo bien. Perdóname, chicos. Claro. ¿Una canita? Estáis empezando a generar la dinámica de, hombre, una vez al año habrá que venir a España, ¿no? Dos veces al año. Sí. Dos, claro, habrá que venir. La primera vez fue en enero de este año y bueno, como fue bien, dijimos, hay que volver. Y estamos repitiendo. Y mira, aquí estáis. Ya que estamos. Y ya cada vez volvéis antes. O sea, porque sí, os vimos hace muy poquito. Yo creo que al final, dentro de 3-4 meses, estáis otra vez aquí. Y me parece que sí, ya es segunda casa. Estamos España, en casa, que... sí. Hombre, en cuanto le iba, conteste, te diré. Bueno, claro, es que cuando. Claro. Es que hasta yo volvía. Claro. Conteste, no. Le iba, vamos todos. Oye, chicos, lleváis casi 2 años de gira con el disco Sueño Cítrico. ¿Estáis trabajando ya en disco nuevo o hasta que no paréis de tocar y descanséis un rato ni pensáis en nueva música? Bueno, ahora cuando volvemos a Argentina, tenemos un show en Estadio Obras, en el que vamos a estar despidiendo Sueño Cítrico y medio despidiendo todo este ciclo de 1 año y medio, 2 años. Sí. Y sí, esto creo que nunca se dijo abiertamente, pero en todo el invierno argentino, que venimos de ahí, estuvimos ahí cocinando un nuevo disco y bueno, se vendrán novedades. Oye, ¿es exclusiva? Es una exclusiva. Yo creo que es exclusiva. Yo creo que sí. Pues mirad, chicos, ya que estábamos hablando de cerrar ciclos, vosotros aquí, pues esta es vuestra segunda. Esto ya es vuestro estadio también. Sí. Entonces, os quería proponer si queréis tocar claro. en el Rincón de Cantar. Es que mira, la primera vez que vinisteis, por ejemplo, nos cantasteis en directo Hechizao, que sonó así de bien, vamos a recordarlo. Abrumado por tanta información.
Nos pasamos fuerte estar en la misión y sin firmar papeles, palabra de honor. Bien. Me saqué bien, 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 bien. Era tempranito, era tempranito. A él le cuesta la mañana. Fue increíble. ¿Os parece si lo volvemos a hacer como final de ciclo también? Vamos. Hasta la próxima vez que vengáis. Vale, vale, ¿qué queréis cantar? Vamos con una canción que se llama Fiebre Atemporal. Pues os dejamos con Silvestre de Naranja con Fiebre Atemporal. Sábado de noche, fiebre tan atemporal. Luces, colores, un disfraz, una silueta audaz. Te encontré bailando entre cenizas y alquitrán. Una mirada singular, tu ritmo natural. Y sé que no te importa lo que piensan los demás. Un magnetismo visceral. Tal vez sea la última oportunidad, tal vez, de verte como siempre te soñé. Euforia de la noche entera de, y qué bien que se siente tenerte tan cerca. La platina de tu pelo y tu forma de brillar, puntitos blancos de metal girando en espiral. Siento que la vida se nos pasa y nos da igual. Indiferencia artificial. Tal vez sea la última oportunidad, tal vez, de verte como siempre te soñé. Euforia de la noche entera de, y qué bien que se siente tenerte tan cerca. Ya fue, sigamos el impulso eléctrico. Se terminó la fiesta y vos y yo solos nos quedamos en este desierto. Muchísimas gracias por venir al programa una vez más. Ha sido impresionante. La verdad es que, claro, estáis dejando un estándar que luego es muy difícil que alguien lo supere. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y nada, nosotros nos escuchamos pues ahora en un minutico. En un minutico seguimos en Compras Especiales.